Venid, amigos. Tengo orina fresca de vaca. ¿Qué estás haciendo aquí? Asumir mi responsabilidad. Vieri os está acosando por mi culpa. Vieri nos acosa porque él es templario y nosotros asesinos. Da igual. Quiero ayudaros. Está bien. Escucha con atención. Primero debemos averiguar cómo entrar en la ciudad. Aunque parece que Vieri nos espera. Ha sellado las puertas y ha puesto a sus hombres a vigilarlas. Por suerte la ciudad es demasiado grande para su hueste. La puerta sur está mal vigilada, así que atacaremos por allí. Muy bien, Ezio. Este es nuestro plan. Mis hombres y yo distraeremos a los guardias. Mientras tanto, trepa a la muralla y encuentra el modo de abrir la puerta. Ten cuchillos arrojadizos. Úsalos para acabar con los arqueros. Bien, estoy preparado. Entonces empecemos. ¡Al ataque! ¡Bien hecho, Ezio! ¡Hemos entrado! ¡Seguidme por aquí! ¿Qué haces aquí? ¡Bájate! ¡Baja o te disparo! Quiero que distraigas a los guardias y no dejes que den la alarma. Espero que me dé tiempo para encontrar y acallar a Vieri. Va bene. Espera, sobrino. Llévate unos hombres contigo, por si acaso. Vuelve conmigo cuando hayas terminado. ¿Qué está tramando Vieri? Nadie lo sabe, pero está preocupado por algo. Y os haré otra señal para que sigáis avanzando. Vale, vamos. Se supone que somos soldados, pero él nos ha convertido en niñeras. ¿Y por qué? ¡Ah!
¿Vas a quedarte plantado sin hacer nada? ¡Sí! ¡Cogedle! ¡Venid a por mí! ¡Vamos! ¡Ya le veo! ¡Por ahí! Hemos acabado con la escoria. ¿Qué precios tan increíbles tengo para mis estimados clientes? ¡Ezio! ¡Atacan a tu tío! ¡Necesita ayuda! ¡Ve con él! Tenía un fallo. Los hombres de Vierin han tendido una emboscada, como ves. Mi gente y yo nos ocuparemos de estos guardias. Quiero que te adelantes y acabes con esa serpiente. Encuentra bien. ¡Haz que se haga justicia! Decidido. Vieri, te quedarás aquí para coordinar a los mercenarios. Francesco organizará nuestras fuerzas en la ciudad y avisará cuando sea el momento de actuar. Jacobo, tu misión es apaciguar a los ciudadanos después del golpe. ¿Y qué pasa con el maldito Mario? Sigue hostigando a mis hombres y temo que descubra nuestros planes. Siempre ha sido un estorbo, igual que el bastardo de su hermano. Deja que los reúna ambos en el infierno. Cuando acabemos habrá tiempo de sobra para limpiar toda esa escoria. ¿Algo más que debamos tratar? Muy bien. Que el padre de la sabiduría os guíe. Que el padre de la sabiduría os guíe. ¡Comandante! ¡Comandante! ¿Qué? Mario Auditore ha invadido la ciudad. ¡Viene por usted! Entonces no le hagamos esperar. Llevo esperando este momento desde hace mucho, mucho tiempo. ¿Qué andáis tramando tú y tus aliados? ¿Es esto lo que descubrió mi padre?
¿Por eso le matasteis? Lo siento. ¿Acaso esperabas una confesión? ¡Pecho de mierda! ¡Ojalá hubieras sufrido más! ¡Has tenido el fin que merecías! ¡Espero que...! ¡Basta, Ezio! ¡Ten más respeto! ¿Respeto? ¿Después de todo lo ocurrido? ¿Crees que él habría sido tan considerado con nosotros? Tú no eres Vieri. No te conviertas en él. Que la muerte te brinde la paz que buscabas. Requiesca timpache. Toma esto. Léelo cuando tengas tiempo. Nuestra misión ha terminado. Regresemos a la villa. ¿Por qué no compran aquí? ¡Aquí lo tenemos! ¡Nuestro campeón, Ezio! ¡Salve, Ezio! Veo que no has tardado en empezar la celebración. Pues claro. Nos has hecho un gran servicio, sobrino. Con Vieri muerto, la paz volverá a reinar en la Toscana. ¿Sabes lo que eso significa? No más trabajo. Se pasa bebiendo tutto il giorno. ¡Ea putane! ¿Qué pasa? ¿Es verdad? ¡Ven, Ezio! ¡Demos un paseo! Sí, tío. Los Pazzi sirven a otro. Un español. Es Rodrigo Borgia. Uno de los hombres más poderosos de Europa. Jefe de la Orden del Temple. Y por tanto responsable de la muerte de mi padre y mis hermanos. Sí. Y te matará a ti también, si tiene ocasión. Entonces debo enfrentarme a él, si quiero ser libre. Pero no hasta que otro templario caiga bajo mi acero. La lista de mi padre me guiará. ¿A dónde irás a continuación? A Florencia. Francesco de Pazzi compartirá el destino de su hijo. Es un plan sensato. Sin duda trama algo malo para la ciudad. Bien. Basta de conversaciones lúgubres por hoy. Estaré en mi estudio si me necesitas. Debería leer la carta que me dio mi tío.